Y el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó un plan que dicen servirá para mejorar el presupuesto de egresos para el próximo año. La estrategia, dicen, busca amarrar las manos a los gobernantes. En el ejercicio de la democracia, los contrapesos marcan la diferencia en el uso y el destino de los recursos públicos. Que se trata de amarrarle las manos a cualquier persona en el ejercicio de gobierno y de poder, en un ejercicio de gasto que hoy es urgente, sea mucho más responsable. Y es que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un plan de reforzamiento y mejora del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. La propuesta que hace Acción Nacional para que termine la opacidad y la impunidad del gasto público en el país. Indicaron que se trata de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad a nivel municipal, estatal y federal. El planteamiento más importante que tenemos como PAN es que no quede un solo peso sin fiscalizar. El plan incluye la racionalidad del gasto en los poderes legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos y las instituciones de educación media y superior. Además, cancelar la entrega de recursos a los gobiernos de los estados si no se entrega un informe detallado sobre su uso y destino. Que la Secretaría de Hacienda cancele la administración de los recursos en los meses subsecuentes en caso de que las entidades federativas no reporten dicha información en tiempo y forma. Con todo, los legisladores panistas advirtieron que este plan no significa que acepten negociar con el PRI la reducción del IVA del 16 al 15%. No hay ni existe negociación alguna con el PRI en materia del impuesto al valor agregado. Entonces, reiteraron su rechazo a la propuesta priista de bajar el IVA, porque, advirtieron, llevará al país a contratar más deuda y a la antesala de una crisis económica. TVCN, Adrián Capula.